Expectación generas, Abres tú, presidenta. ¿Abres tú? Sí. Si te parece, sí. Sí, perfecto. Bueno, pues muy buenos días y gracias por asistir a esta comparecencia que he querido abrir yo por el hecho de que eh, quiero agradecer al ministro, al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, al ministro Puente. Tanto su visita a Cantabria como su amable respuesta a esta solicitud de reunión. Como saben, soy una firme convencida de que nuestras relaciones con el Gobierno central, que es el Gobierno de todos, deben conducirse por la vía de la lealtad, del respeto institucional, con seriedad, con diálogo, pero también con firmeza y con la máxima exigencia. Y eso es lo que. He hecho yo en la mañana de hoy defender los intereses de Cantabria, reivindicar ante el ministro los compromisos, las deudas pendientes que el Gobierno de la Nación tiene con Cantabria en materia de infraestructuras, que es el área que le corresponde, fundamentalmente para que dejemos de ser una región de segunda. Como todos ustedes saben, padecemos una situación casi eh, única, excepcional, diría yo, en el conjunto de España que lastra nuestra competitividad regional, nuestro desarrollo socioeconómico. Somos una isla en este momento en materia ferroviaria, con unas conexiones muy deficientes que acumulan años de retraso, pero no solamente es el tren, sino que también son las vías de alta capacidad. Hoy, con el ministro. No puede ser de otra manera, me he querido centrar en las grandes prioridades, en los asuntos más urgentes, sabedora de que serán los consejeros, los secretarios de Estado, los que aborden pues, el resto de los proyectos o las cuestiones con mayor grado de detalle. En primera instancia, y en relación con las infraestructuras eh, que ya están en este momento en ejecución, le he pedido al ministro, lógicamente, un cronograma de la inversión y un plazo cierto de terminación de determinadas eh, obras que acumulan importante retraso. Obras que tenían que haber estado terminadas hace tiempo, que son de vital importancia para vertebrar nuestro territorio, y me estoy refiriendo al nudo de Torre la Vega, esa es sierra Pando Barreda, que ya fue adjudicada hace más de cinco años, que tenía que haber entrado en funcionamiento en 2021 y que eh, eh, bueno, pues ha sufrido determinados retrasos en su ejecución. Yo le he pedido al ministro la conclusión mm, de esta obra que es eh, importante estratégica para nosotros en este año 2024. De la misma manera que hemos hablado también del desfiladero de la Armida, que después de no pocas incidencias avanza a buen ritmo, yo creo que hay que reconocerlo, y tiene que estar terminado. Yo le he pedido que no haya ni un solo mes de retraso, que cumplamos, por favor, esos plazos en junio de 2026. En ambos casos lo que se trata es de garantizar el buen ritmo, la ejecución de los trabajos, y mm, me siento tranquila, me siento satisfecha, porque ese es un compromiso que me llevo del ministro, además, por supuesto, de... Eh, que la tranquilidad, eh, porque eh, eh, las consignaciones plurianuales para el 2024 se mantienen y, por lo tanto, van a permitir eh, cumplir eh, o acelerar el ritmo de ejecución de esos trabajos. En segundo lugar, en relación con las infraestructuras y los proyectos que están en tramitación, le he trasladado también la necesidad de pisar el acelerador para recuperar el tiempo perdido. No tenemos un solo kilómetro de ave en Cantabria, es algo que tiene que quedar claro. Necesitamos acelerar, necesitamos coger velocidad con la licitación del proyecto del tramo Alar del Rey Reynosa, porque de otro modo la obra no empezaría a ejecutarse hasta finales del 27 o incluso 2028. Tengo que decir eh, que eh, mm, me llevo también el, el compromiso de que se van a acelerar al máximo esos trámites, igual que también mm, eh, se va a acelerar el ritmo de ejecución y el ritmo de inversión de los tramos comprendidos entre eh, Palencia y Alar del Rey, que eso para nosotros es eh, muy importante. Mm, el ministro les contará además eh, una uh, solución. Eh, que eh, me ha trasladado, que es intentar poner en servicio esos eh, tramos eh, siempre que se pueda conectar con la red convencional para mm, bueno, pues acortar eh, de facto el, ese trayecto eh, con Santander, con Reynosa, perdón. Eh, lo importante es que eh, se va a acelerar eh, al máximo la licitación del contrato para la redacción del proyecto entre Alar del Rey y Reynosa, su adjudicación, su ejecución material y la posterior licitación de las obras. Eh, yo le he pedido que no se demore más allá de 2026 y eh, creo que me llevo ese compromiso. Eh, necesitamos también, y así se lo he reclamado, un cronograma definitivo del plan de cercanías que concrete, que calendarice en los próximos años, que presupueste las actuaciones que en él están recogidas. Estamos como estamos por el abandono, por la dejadez de nuestros gobiernos y nosotros no queremos volver a caer en ese error. Hemos comprobado in situ que los trenes han comenzado a construirse en CAF, pero queremos hitos, queremos inversiones respaldadas con presupuestos y queremos eh, plazos eh, creíbles que también me ha trasladado y ha concretado hoy el ministro y por supuesto hemos hablado del tercer carril de la A67. Yo le solicitaba que las obras arranquen de forma inmediata como se ha anunciado. Me ha dicho que sí, así lo harán a principios de el mes de abril, y yo insisto en que lo importante es que se agilice al máximo el plazo de ejecución de esas obras, que, como todos ustedes saben, ha pasado de 30 meses a 64 tras introducir al Ministerio un sistema piloto para aumentar la seguridad y la vida útil eh, de la vía. En todos estos casos pedimos un verdadero impulso, pedimos máxima agilidad y fundamental que las consignaciones presupuestarias se mantengan y se adecúen al ritmo de ejecución de la obra y tengo que decirles que me llevo la tranquilidad, me llevo el compromiso y eh, también creo que el cumplimiento, eh, la voluntad de cumplimiento por parte del Ministerio. Y por último, pues hemos abordado los, quizás el capítulo más complejo, ¿no? los compromisos adquiridos con Cantabria y que hasta la fecha están pendientes, eh, están o han estado metidos en, en, un, en un cajón. Le he pedido que nos aclare las intenciones reales del Gobierno de España respecto a la tramitación del tren de altas prestaciones con Bilbao, porque no sabemos nada desde hace dos años, cuando la exministra de Transportes eh, presentó las diferentes alternativas eh, de trazado, porque continuamos perdidos en estudios, y reclamamos que en 2024 pues, se inicie eh, al menos su tramitación. Además, le ha reclamado la importancia de resucitar el proyecto del tercer carril de la A8 entre Laredo y el límite de Vizcaya, que lleva bloqueado desde el año 2018 y que está en situación de anteproyecto en este momento. Y, por último, hemos hablado de un asunto crucial, la terminal ferroviaria intermodal de la Pasiega, una infraestructura que como todos ustedes saben es absolutamente estratégica para asegurar la expansión, el crecimiento del puerto de Santander, nosotros lo vemos así y también para relanzar el desarrollo industrial de Cantabria. El planteamiento no es nuevo, el planteamiento no es solo un planteamiento de este gobierno, sino de gobiernos anteriores y entendemos que este es un proyecto de todos, que atañe a todos, que tiene que implicar a todos porque beneficia a todos, porque esta estación intermodal no solamente condiciona la plena operatividad del centro logístico de La Pasiega, sino que entendemos que va mucho más allá. Entendemos que es la única solución factible que garantiza el crecimiento del puerto de Santander, que una vez que ha descartado cualquier relleno en la bahía, pues tiene una urgente necesidad de liberar puerto de alto eh, espacio portuario perdón, de alto valor estratégico y de aumentar su capacidad para atender… Eh, nuevos tráficos y el crecimiento de los actuales. Lo bueno, lo bueno, pues lo bueno es que el eh, ministro no ha dicho que no a esa estación intermodal. Si es cierto que se introduce un grado de incertidumbre mayor de lo que yo esperaba, o más que de incertidumbre, diría que de indefinición. Ministro, me traslada que eh, esa estación, esa terminal ferroviaria no está en la planificación estatal, no está en la planificación europea y que las prioridades pasan en torno a la terminal eh, de Torrelavega y la terminal eh, de Muriedas, eh, pero mm, al mismo tiempo eh, nos traslada que. Eh, si hay demanda, y por supuesto que hay demanda para la pasiega, y si hay un gestor de esta estación, eh, pues eh, vamos a ir de la mano y el Ministerio va a apoyar. Evidentemente, tendremos que tener una reunión con más tiempo, una reunión más eh, técnica para profundizar en todas estas eh, cuestiones. Pero este eh, es eh, un compromiso o un primer eh, paso eh, eh, que me llevo o que Cantabria se lleva y con el que eh, nos quedamos en este momento. Muchas gracias. Seguro que él va a concretar ahora muchísimo más y mejor eh, que yo. Pues muchas gracias, presidenta. Muchas gracias por. por... Esta, esta reunión en la que yo creo que ha quedado muy clara la predisposición compartida para hacer prevalecer eh, nuestro interés mutuo por avanzar en pro del mejor futuro para, para esta tierra, para Cantabria. Permítanme eh, inicialmente abrir esta comparecencia eh, expresando en nombre del Gobierno de España, ya que soy el primer representante que viene a Cantabria de, 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 en esta semana, eh, las condolencias y el pesar por el fallecimiento de ese bombero que, que perdió la vida ayer en, un, en la extinción de, de un incendio en esta tierra y el reconocimiento a, a los trabajadores públicos de, 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 de este tipo de servicios que bueno, llegan a, a, al extremo de entregar su vida para, para intentar salvarla de los demás. En primer lugar, he querido presentarle a la presidenta un resumen de, del plan de cercanías que cumple con lo pactado. Supone una inversión total, el plan de cercanías de Cantabria, de 1.341 millones de euros, de los cuales ya hay un 70% movilizado, 933 millones darles algunas novedades. ¿no? Este verano ya estará operativo el nuevo apeadero de Nueva Montaña y su ascensor. En concreto, el apeadero me dicen que estará ya terminado en el mes de abril y que el ascensor lo finalizará en el mes de junio. Por tanto, en el verano estarán ambas eh, infraestructuras en servicio. En la misma línea, Santander-Reynosa, el próximo año vamos a terminar la duplicación de vía entre Muriedas y Santander. En cuanto al ancho métrico, Acabaremos el desvío provisional de Torrelavega y la mejora de señalización entre Torrelavega y Nueva Montaña y Maliano, Maliaño Astillero. Vamos a licitar las obras mmm, como la del edificio de oficinas de la estación de Santander y su bypass para mercancías o la renovación entre Santander y Cabezón de la Sal. En cuanto al AVE, en cuanto al tren de alta velocidad, Quiero dejar claro el compromiso del Gobierno de España y mi compromiso como ministro de, de que la, la alta velocidad llegue a Cantabria lo antes posible. No en vano. Eh, tenemos ya en ejecución, por un importe de 415 millones, el tramo comprendido entre Palencia y Alar del Rey. Ejecuciones que van a buen ritmo. Acabamos de aprobar la licitación de más de 19 millones para redactar los proyectos hasta Reynosa. Quiero llamar la atención. Sobre el importe de la licitación de este proyecto. Imaginen la magnitud de la obra cuando un proyecto, solo el proyecto, se acerca a los 20 millones de euros. Y así eh, afianzamos un camino que solo puede ser de ida a, hacia una Cantabria conectada a la red ferroviaria española y europea de alta velocidad lo antes posible. Y también quiero en ese sentido aportarles una novedad en esa dirección. Eh, queremos adelantar la puesta en servicio de los 80 kilómetros eh, comprendidos entre Alarde del Rey y, y Palencia, ya en ejecución, y para ello veníamos realizando un estudio para conectar la línea de alta velocidad una vez que entre en servicio con la red convencional eh, en, el, en, la, en el, el, el denominado enlace de Nogales. Quiero decirles que vamos a licitar eh, con carácter inmediato el proyecto y vamos a permitir que cuando esté en servicio el tramo... Alar del Rey Palencia, podamos conectarlo con la red convencional mientras construimos eh, el tramo final entre Noales y Reynosa. Eso nos va a permitir anticipar la, la, la llegada de la alta velocidad a Cantabria en materia de tiempos, que es, yo creo, en lo que hay que medir estas cosas. ¿no? Eh, cuando tengamos en servicio la Alar del Rey Palencia, entrará en servicio la, la, la alta velocidad para Cantabria. De no hacer este enlace, tendríamos que esperar el tiempo que se tarde a mayores en relatar el, el enlace entre alar del rey y reynosa esto es lo mismo que la misma digamos metodología que vamos a seguir en extremadura yo he decidido que el tramo que discurre por castilla la mancha se divida en tres tramos para poder conectar a medida que vayamos terminando cada uno de ellos la red convencional y la alta velocidad y así que los cántabros en este caso puedan medir en tiempo la llegada de la alta velocidad a cantabria y no en hitos como es la finalización hasta Reynosa, que se prolongará eh, algunos años más. ¿no? En cuanto a la línea Santander-Bilbao, eh, queremos mejorar la conectividad ferroviaria de Cantabria con, con Euskadi y también es sin duda un reto importante para este gobierno. Por eso estamos buscando una alternativa competitiva a la 8 y. Queremos aumentar eh, la, la cuota de ferrocarril y trabajamos en este momento en la segunda fase del estudio informativo de la nueva línea hasta Bilbao, una línea muy compleja con afectaciones ambientales importantes, puesto que una parte discurre eh, y afecta a la red Natura 2000. Estamos en este momento trabajando en esa segunda fase. En cuanto a la terminal de la pasiega. Nosotros hemos hecho un estudio de viabilidad y de, y de demanda, viabilidad técnica, que ha realizado ADIF, eh, se lo he trasladado a la presidenta, con eh, bueno, algunas conclusiones en las que a corto y medio plazo eh, necesitamos que haya una empresa que genere tráfico suficiente, que genere demanda. Eh, pues las terminales en este momento de Muriedas y Torrelavega están trabajando por debajo de su capacidad y ambas, a diferencia de Pasiega, forman parte de la red eh, eh, de la red estatal y de la red europea. ¿no? Eh, por tanto. Una forma de hacer viable esta infraestructura sería integrarla dentro del proyecto singular de interés regional como un servicio más de las empresas que se incorporen a la pasiega. Y nosotros, desde luego, estamos dispuestos a acompañar al Gobierno Autonómico en todo ese proceso, incorporar la pasiega a la REFIG. Y para ello lo que nos hemos emplazado es para tener una reunión pues, más técnica, más concreta, que nos permita avanzar en esta, en esta infraestructura. ¿no? Nosotros, desde luego, no nos apartamos de apoyar eh, la, la estabilidad infraestructura pero sí hemos dejado claros los condicionantes que existen en este momento si hay demanda si hay un gestor el gobierno va a estar y, y será cuestión de que acordemos la, la fórmula con, con el gobierno cántabro en materia de carreteras después de poner en servicio el acceso directo al puerto, desde la A67, seguimos aumentando la capacidad de esta autovía en su itinerario de aproximación a Santander. Y así, después de Semana Santa, me dicen que el 3 de abril, no lo tomen como una fecha exacta, van a empezar las obras del tercer carril entre Polanco y Santa Cruz de Bezana, que acabamos de formalizar, contrato que acabamos de formalizar por importe de más de 170 millones de euros, 173 millones en concreto. Es, sin duda, un hito para satisfacer una demanda histórica de Cantabria. Vamos a someter a información pública en abril el proyecto de tercer carril de la A67 hasta el aeropuerto, que dará continuidad al tramo que vamos a empezar ahora. Por tanto, no nos vamos a quedar en las obras, sino que ya estamos eh, proyectando el siguiente tramo. En cuanto al nudo de Torre La Vega, decirles que. Es una de las obras, si no, la más compleja y, desde luego, la más cara de España, libra por libra. Hablamos de 2,5 kilómetros de, de autovía y 125 millones de euros de coste. En ¿no? 2,5 kilómetros, pues es, indica, sin duda alguna, la enorme complejidad. Ayer alguien me comentaba que esta, esta, este enlace se había estudiado en las escuelas de, de ingenieros de caminos, de arquitectos, etcétera, por su tremenda complejidad. Estamos en este momento tramitando un modificado, eh, motivado por la ejecución del falso túnel que estamos llevando a cabo. Que es sin duda el camino crítico para, la, para poder marcar una fecha cierta de finalización. Estamos ya por encima del 70% de, de ejecución y esperamos que con este modificado le demos ya el empujón definitivo y podamos tenerla concluida, eh, si es posible, a lo largo de este año o como muy tarde en el año 2025. En fin. Como ven, he venido he dejado alguna cosa porque ahora me veo con la alcaldesa de Santander, alguna, algún proyecto que afecta directamente a la ciudad, pero yo creo que la cartera de trabajo para dar solución a los problemas de, de movilidad que acucian a Cantabria es muy importante, muy intensa, con una gran financiación. Un trabajo marcado por el protagonismo que queremos que tenga la red ferroviaria estatal en relación con Cantabria. Eh, yo creo que Cantabria, eh, País Vasco y Extremadura son la, los territorios que en este momento necesitan del máximo esfuerzo de, del Gobierno de España para terminar de conectar toda la red de, 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 de alta velocidad. Y en ese trabajo estamos, que no tenga nadie ninguna duda de que nos vamos a dejar todo en el empeño. Y, en fin, es mi primera visita a Cantabria, pero ya les digo que, como digo, en todos los territorios me van a ver mucho por aquí. Voy a intentar pisar eh, todo lo posible el territorio con la mayor frecuencia posible para... Bueno, pues, que haya una comunicación constante, un diálogo permanente entre los distintos gobiernos y podamos seguir haciendo avanzar pues las infraestructuras Y a partir de aquí pues a su disposición también advirtiéndoles que no tengo mucho tiempo. Sobre el tema del ave, eh, han hablado de plazos para las obras y para hacer también licitación, pero en cuanto a plazos de, de funcionamiento, ¿cuándo estará funcionando el enlace de Nogales? ¿Cuánto se ahorrará en tiempos y cuándo estará el completo para hacer en tres horas Santander Madrid? Vamos a ver, yo he calculado, hemos calculado con Adif que entre la finalización de la, del tramo Alar del Rey Palencia y la puesta en marcha del, del tramo de, de, de Alar del Rey y Reynosa habrá un gap de unos tres años. No, no voy a hablar de horizontes temporales porque ya saben ustedes que yo dije que iban a entrar en funcionamiento los trenes abril que van a Asturias antes del 31 de marzo y ya me he pillado los dedos, entonces a, a, la, a más largo plazo todavía menos, si sí les digo que y este sí que es un horizonte temporal razonable, entre la finalización y puesta en marcha del tramo palencia eh, lar y el puesta en marcha de Reynosa habrá un gap de tres años claro, a mí me parecía que era eh, era una faena tener 80 kilómetros de red de alta velocidad terminados, electrificados y no poderlos poner en servicio durante tres años, es decir, tener esa red inservible durante tres años. ¿Qué es lo que ha decidido Adif? Vamos a hacer un enlace, se va a licitar ya el proyecto, la idea es que esté terminado a la vez que esté terminado el Palencia Alar del Rey, es decir, tiene que entrar en servicio en el mismo momento que pongamos en, en, en marcha la infraestructura, que terminemos la infraestructura. Hablamos de un viaducto, es una, es una obra de en torno a 60 millones de euros, es el cálculo que han hecho en Adif, no es poco, pero lo que nos va a permitir es poner eso en servicio. ¿Qué supone eso? Pues muy fácil, que entre Madrid y el enlace de Nogales se va a ir a 300 por hora. Y a partir del enlace de Nogales, hasta que terminemos el enlace con Reynosa, se irá en red convencional a las velocidades máximas que permita la vía. Pero vamos a ganar mucho tiempo, claro. Tenga en cuenta que ganaremos en torno a media hora como mínimo. Eh, en, en el momento en el que ponga, podamos poner en servicio el tramo Palencia Lar del Rey. Me preguntarán ustedes, oiga, ¿y merece la pena gastarse 60 millones y hacer una obra efímera para poner en marcha, para poner en servicio la, la, la línea eh, tres años antes? Sí. Por, por dos razones. Una, porque nos va a permitir hacer llegar antes la alta velocidad a, a Cantabria y que los ciudadanos vean resultados tangibles. Y dos, porque esa infraestructura no es efímera ni se va a, a, a derribar cuando se termine. Cuando se termine nos va a servir para esponjar la, la circulación, nos va a, permitir, eh, va, va a convertirse en una especie de desdoblamiento en el que podamos digamos, jugar con los tráficos ferroviarios y, por tanto, es una obra que va a ser útil más allá de esos tres años que haya de hueco entre la puesta en servicio de ese tramo y el de Reynosa. Eso es lo que le puedo decir con, con, con el máximo detalle que, que permiten estas, esta, estos márgenes ¿no? de tiempo. Muchas gracias. Venga, va, otra, rápido, por favor. Vamos a ver, eh, el tono. Mire que no querría yo entrar en este tema hoy, que venimos a hablar de Cantabria, y venimos a hablar de infraestructuras y demás. Mire, el tono se debería haber rebajado hace mucho tiempo, mucho tiempo. Lo que pasa es que hay algunos que nos hemos cansado ya de escuchar determinadas cosas y hemos decidido responder. ¿A quién le corresponde rebajar el tono? A quien empezó subiéndolo. Ese es mi criterio. Quien empezó subiendo el tono es quien debe empezar a rebajarlo y entonces lo rebajaremos los demás. Porque aquí cuando el tono ha sido muy alto pero siempre iba en una dirección, nadie se escandalizaba ni a nadie le importaba. ¿no? Entonces yo creo que es importante rebajar el tono. Estoy to completamente de acuerdo, pero tiene que, tiene que empezar quien lo subió y entonces rebajaremos todos el tono. Gracias. Muchas gracias. Perdóname.